Bueno, mi gente, y continuamos acá en lo que es la casa de mi hermana Delmi. Acá estamos con la que estaba lavando rábano y tenía una gran chimbombota aquí, mire. Ya nació la chimbombito. ¿El varón, vea? Sí. Ahí está. Él es el papá, ahí está la... hermana. La, ¿cómo? La hermanita, ¿cómo te llamas? Mimi. ¿Cómo? ¿Cómo? Mimi. Mimi. Mimi, de verdad. ¿Y cuántos años tienes vos? Uno y dos. Dos años. Bueno, ¿cómo se siente usted al saber que ya nació el niño? La pulguita. Bien, pues, de salud, digamos. Gracias a Dios ya más tranquilo, ¿verdad? Porque la aflicción es cuando está en la panza. Pero ahí viene otra aflicción, ¿verdad? Que ya darle la educación, comida, mantenerlos limpios y con salud, ¿verdad? Y echarle ganas. Echarle ganas porque ya son dos. Para sacarlo adelante. ¿Y usted espera que hay que rábanos todo el tiempo? Todo el tiempo, para seguir en la venta. Vaya, qué bueno. Bueno, de parte de Patricia Posada, les mandan unas cositas para bebé. Una pachita, otra pachita. Gracias. Vaselina. Champú para bebé. Jaboncito para bebé. Más jaboncito para bebé. ¿Qué más tenemos? Estos calcetines en un dedo me quedan a mí. Por lo que se ve que sí. Tenemos calcetincitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pares de calcetines. ¿Cuándo a mí me van a regalar tantos pares de calcetines? Un trajecito para bebé. ¿Y ya no tienen maquillaje los pollos, pues? Ya se les acabó. Una cosa, no sé para qué es esto. ¿Usted ya sabe? Porque yo no sé. Vaya. Tenemos, ¿qué más? Tenemos toallas y cobija. Una es toalla, la otra. Diaper. Dundi dice. Dundi. Dundi. Vos estás bien, Dundi. Aquí, ¿cómo dice aquí? Ah, oh, Dundi dice. Vaya, la Carmen. La marca, o sea, de la marca suya, tío. Algún día vos tenés una empresa que diga Dundi. Miren, ojos de perdiz. Los tuyos, Carmen. Vaya, la Dundi, Carmen. Ojos de perdiz. Vaya, cosa 100% algodón. Miren, nosotros haciéndole propaganda a esta cosa y no van a pagar. Una, dijimos una cobija y otra toalla, vea. Vaya. Ahí va. Sí. Y esto para vaya, ese es, sí es mantilla. No es para envolver tortillas, no. ¿Ah? No. No es para andar. Vaya, por si no tenían mantas, aquí les mandan una mantita para envolver las tortillas. La tortillita esa. El tortillito, ¿eh? ¡Qué tanta bravura! Es bravo. Es amargado. Solo de amargado. Como que así para mi tío. Y tenemos también lo que son un centrito. Así es. No, no rojo. Espérate, espérate. Bueno, eso es todo. Gracias a Dios, así es que, y gracias a Patricia Posada. Gracias a Patricia Posada, gracias a los suscriptores que ven los videos. Y bendiciones, que Dios le multiplique mucho así más. Así es. ¿Y vas a tener otro? No, ya no. ¿Y usted? Bueno, pues agradecerle a Patricia Posada, ¿verdad? Infinitamente por esta bendición que nos regala. También a los demás suscriptores, ¿verdad? De que están en el canal. Y a Alex también agradecerle porque se toma la molestia y el tiempo para venir aquí a visitarnos, ¿verdad? Y que tan lejos, ¿eh? Así de que le damos gracias a todos y primeramente a Dios, ¿verdad? Por
permitir tocar corazones para que lleguen estas bendiciones hasta nuestras casas. Así que como dice él, Dios es el que toca los corazones, ¿verdad, Carmencita? Así es. Yo quiero agradecerle mucho a Patricia Posada por haberle regalado esto a este bebé que lo vamos a llevar. Que Dios se lo multiplique el 100 por 1, ¿verdad? Así es que hasta acá vamos a dejar este video y los veo hasta el siguiente video. No te olvides de suscribirse, compartir, darle like y apoyarnos con tu comentario. También ir a los canales Alex Blog, tu amigo, Carmencita 503 y Blanquita Acción Blogger. Y los veo hasta la próxima. Adiós.